I've been climbing for 25 years and nothing has changed more radically in climbing than holds. When I'm looking at the holds right now from the modern perspective, it's hard to believe that you could actually train on these things. Like at the first glance, they just look, I mean, obviously they look so old school. They are just gray, no color, you know, not really inviting look to kind of tell you like, yes, come on, climb. The holds needs to be mostly just small and the shapes were just as on the rock. That means rather crimpy, usually sharp, quite a lot of pockets, but because pockets were kind of in a fashion. When I'm looking at these holds, I see some holds that are just painful, they don't really make sense. They can be usually used as a foothold, but some, even though they kind of look just totally random and totally uninviting, if you really try to touch them and feel them, they are pretty sophisticated. I can definitely get some inspiration from some of these old school holds. Because you know, I think still the nature is the best inspiration you can get. And when it comes to climbing holds, there's no doubt who will be the best persons to talk about them. My friends from Spain in Chativa. En mi casa, en mi rocódromo, estaba mirando las presas muy antiguas porque nuestro rocódromo existe ya 25 años. Entonces tenemos un montón de presas que ahora yo no entiendo cómo podría entrenar en estas presas muy dolorosas, muy raras. Fue un otro mundo. Cuando nosotros empezamos a escalar en Játiva no había ningún rocódromo. Sí que había gente que particularmente en su casa tenía, pero nosotros no lo sabíamos, no conocíamos. El mundo de la escalada era un mundo muy cerrado, con muy poca gente. Entonces se vendían, como tú bien dices, presas de escalada sí, que eran como piedras y muy lesivas. Bueno, había algunas que estaban bien, pero encontramos muchas lesivas y muchas cosas que no nos gustaban. Y es cuando decidimos intentar fabricar las nuestras. ¿Fue un proceso difícil o no, fácil? Hombre, realmente yo creo que fue un proceso de descubrir día a día, ¿no? Nosotros empezamos a hacer pequeñas cositas que cada vez nos sorprendían más, que nos acercábamos a lo que nosotros buscábamos. Nos costó sobre todo encontrar la textura. La textura fue una cosa que estuvimos un par de años para poder sacar algo que se pareciera a lo que nosotros pensamos que era una presa. Y bueno, y ahí obtuvimos resultados que la verdad se acercaron mucho a lo que buscábamos. Y empezamos a fabricar presas. Vamos a fabricar. Bueno, es curioso, el inicio de las presas, cuando nosotros empezamos a fabricar, recuerdo que había una fiebre, todo el mundo quería hacer presas que pareciera que estuvieras escalando en la montaña. Texturas como Fontainebleau fue la más famosa, todo el mundo quería tener un juego de presas con textura Fontainebleau. Zonas de escalada como Albarracín, areniscas, texturas erosionadas, todo el mundo quería tener juegos de presas de ese tipo para evocar la escalada en roca, ¿no? Era cuando realmente la gente iba al rocódromo a entrenar para luego ir a escalar. Hemos visto cómo con el tiempo eso ha ido separándose totalmente y se han, de hecho, ahora mismo en los rocódromos comerciales es casi imposible encontrar presas con texturas. Bueno,
Bueno, Adam, ya hemos llegado a nuestro rocódromo donde entrenamos habitualmente nosotros, donde empezamos aquí a escalar. Recuerdo los primeros años cuando veníamos y imaginábamos las presas que podíamos fabricar. Entonces se ve que habéis hecho mucho trabajo desde los empiezos, ¿no? O sea, solamente encontramos presas y grandes volúmenes con formas muy redondeadas, con agarres muy netos, curvas limpias, presas en definitiva modernas. Ha sido la mayor evolución que hemos visto en las presas, en el diseño. Nosotros ahora mismo estamos trabajando unas formas muy suaves, estamos intentando combinar líneas rectas con formas redondeadas, huyendo de esas texturas o esa imitación de la piedra. Yo creo que un gran reto para una compañía que hace las presas es hacer una fusión para hacer las presas que sean muy divertido, muy impresionante para ver, que de verdad atiran los principiantes, pero también hacer las presas que sean perfectas y eficientes y no lesivas como entrenamiento para la roca. Esto sería perfecto. Hacer una fusión así yo creo que sería genial. Para mí es un reto también. Yo creo que una mezcla de presas un poco más antiguas y muy modernas, con volúmenes, etc., al final para entrenamiento es lo mejor. La revolución llegó un poco con el poliuretano. El poliuretano es un material que pesa mucho menos, tiene una buena resistencia al impacto y a nosotros nos ayudó a hacer piezas más grandes. Los rocódromos evolucionaban dejando un poco las presas pequeñas a presas más grandes. Mira, Adam, recuerdo esta presa especialmente con mucho cariño porque fue de las primeras que fabricábamos, que diseñamos. Esta la diseñé yo, recuerdo, con la marca Rocódromo. Nosotros éramos Rocódromo al principio. Ese tipo de presas nos gustaba mucho porque nos permitía escalar en el techo. Y el techo fue muy de moda, ¿no? Estuvo porque lo más desplomado, lo más no había atratante, nada más, ¿no? No había más nada más desplomado. Impresionante. Y por eso fue necesario coger unos casos increíbles. Increíbles, donde poder juntar manos, meter los pies. Este plano ya es un poco curioso, ¿no? Porque de producir las presas más o menos pequeñas, como tamaño, de repente un romo bastante grande, ¿no? Eso tiene una explicación. Nosotros cuando empezamos a fabricar, fabricábamos moldes macizos muy sencillos, que eran estos. Presas muy fáciles de hacer, era un molde que tú llenabas y ya está. Vale. Y eso era tecnológicamente muy fácil de hacer. Esto fue un paso más complicado. Primero, el material es diferente. Esto tenía que ser poliuretano para que pesara menos y no se rompiera. Y estos fueron las primeras presas de poliuretano que nosotros fabricamos aquí. Esto fue para nosotros una revolución, poder hacer presas tan grandes, ¿no? Ahora fíjate, ahora todo el mundo... Ahora es una presa pequeña, ahora, ¿no? Es una presa pequeña, exacto. Ahora es una presa pequeña. Es un pie. Es un fútbol. Exacto, es como un pie. Para mí el proceso de diseño siempre empieza o suele empezar de una idea, de un concepto que nos gusta o que nos llama la atención. Hay veces que hablamos de un concepto como, por ejemplo, vamos a decir, las olas del mar. O son siempre normalmente formas evocadoras, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a dibujar. Sí, otra cosa que tenemos que comentar también es ya no se diseñan empresas, se diseñan familias. ¿Por qué? Porque cuando vas al rocódromo la gente espera un impacto visual también en la ruta. Entonces, el diseño ahora mismo está sobre todo en eso, en crear una familia, más que un solo diseño. Uh-huh. Tú decides una forma básica, un diseño, vamos a hacer romos, vamos a hacer unos cazos o vamos a hacer unas regletas, y en base a esa forma básica imaginas toda la familia. Sí. Se busca mucho la estética, no solamente en la presa en sí, sino también en lo que se genera. El conjunto. El conjunto, el bloque, la combinación de las diferentes presas en ese color generan algo muy visual en la Como pared. Como crear una obra de arte. Sí. A veces estética es casi más importante que cómo el bloque se escala. Pienso que tenemos una revolución por delante en cuanto a materiales.
que yo creo que es posible que pronto empecemos a ver cosas diferentes. Hay ciertas cosas que para nosotros son muy importantes. Una es estar al día en la tecnología. Estamos innovando con nuevos materiales, estamos investigando con materiales, sobre todo resinas, que sean más ecológicas. Yo veo muy impresionante que dentro de muy poco tiempo evolucionaste de hacer las presas muy old school hasta presas muy modernas y muy inspirantes. Vimos que el mundo de la escalada estaba explosionando y avanzando a gran velocidad e inmediatamente fuimos a buscar diseños más modernos, cada vez más modernos, y ahora mismo estamos haciendo cosas, ya ves, volúmenes enormes, con romos, cantos muy directos, dual texture, fiberglass, estamos haciendo, sí, sí, estamos cambiando totalmente todo, claro. El mercado lo quiere y creo que es el camino. Iremos viendo formas de presas con una tecnología ya buena de ahora, cambiarán un poco las curvas o las rectas y sabremos que es una pieza moderna o nueva de ahora o de hace 5 años. Sí, sí, sí. Realmente a lo mejor la tecnología no cambia tanto, pero solo con la forma sabremos que es, sí, nueva o es vieja. Yo creo que hay un futuro muy excitante y yo estoy muy contento de hacer este futuro con vosotros. Perfecto, y nosotros estamos muy contentos de poder colaborar contigo y estar todos juntos haciendo cosas muy que bien. Seguro que a la gente le van a gustar. And when it comes to the future, you can look forward to the new family of climbing holds created here by me and Everholds.